solo no me sale mucho. Responde hoy, Rafa, de Villa Domínico. Rafa, ¿estás ahí, no? Sí, estoy ahí. ¿Cuál fue el mejor jugador del campeonato argentino que terminó y ganó River? El mejor jugador del campeonato argentino para vos. El mejor argentino. Y... ¿qué sé yo? A ver. Vamos con la primera, está dificilísimo. Vamos, Rafa, rápido. Ping pong. Un jugador que te guste mucho. Un jugadorazo. Un jugador bueno. ¿Montenegro no te gustó? ¿Qué hora pasó Independiente? Sí, Montenegro sí, me gustó, sí. Daniel Montenegro. Daniel Montenegro, sí. El Rolfi. Sí, el Rolfi, sí. Perfecto. La pregunta número 2, ¿cuál fue el mejor jugador argentino desempeñándose en el exterior, jugando en Europa o en algún país que no sea Argentina, Rafa? ¿Un jugador del exterior? No, un jugador argentino jugando en el exterior. ¿Un jugador argentino jugando en el exterior? Sí. ¿Y Caniggia, puede ser? Sí, ¿por qué no? Puede ser tranquilamente. ¿Cuál es el mejor jugador del mundo, Rafa? ¿El jugador del mundo? Sí. Y mira, Maradona fue un buen jugador de fútbol. Sí, muy bueno, diría yo. Sí. ¿Y alguno actual? ¿Actual ahora? Sí. Y actual ahora... Vamos, Rafa. Y... qué sé yo, a ver... Rafa, ¿cómo qué jugás vos? ¿De qué jugás vos cuando juegan al fútbol suponente, no? ¿De qué jugás? ¿En qué puesto? ¿Sos arquero, defensor, delantero? Ah, ¿cuando juego? Sí. Y juego a veces de jugador, a veces juego de arquero. ¿Y de jugador en qué puesto? ¿De defensor, de delantero? Y arriba, abajo a veces, de defensor. Ajá, ¿y como quién más o menos? Y... como un defensor, más o menos. Claro. Está difícil. Está medio jodido. Sí. Rafa, ¿tenés? ¿Sos independiente? ¿Sos independiente, Rafa? Sí. ¿Y tenés alguna camiseta que te haya regalado algún jugador? ¿O alguna que te hayas comprado vos? ¿O alguna camiseta que guardas de tu infancia? Camiseta de independiente tengo, o sea, así, trucha. Ajá. No la oficial, digamos. No la oficial. O sea, la profesional tengo, justamente. ¿Y pediste algún autógrafo alguna vez a algún jugador independiente que te hayas cruzado por el barrio? ¿Un autógrafo? No, mira, yo lo que hice son reportajes, justamente. Ah, ¿hiciste de reportaje? Sí, le hice un reportaje al Ruso Brea. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No, bastante bien, justamente. O sea, es por una tarea que hice por la facultad, justamente. Claro. O sea, un día de semana lo fui a ver a la radio, o sea, él hacía un programa en Radio Nacional. Sí. Y bueno, lo fui a ver justamente, claro, en ese tiempo estaba la Supernova. Claro. Y bueno, y justamente cuando salía del programa que hacía de la Supernova, le fui a hacer un reportaje. Sí, Rafa, ¿qué opinás del Diego? Es la pregunta 10. ¿Qué opino del Diego? Y yo opino que el Diego fue un gran jugador. ¿No el mejor de todos los tiempos? Lo que pasa es que después tuvo un desgaste físico. O sea, tuvo un desgaste físico cuando jugaba al fútbol. Ya no rendía como antes, ¿no? ¿Y cuál fue el mejor para vos de todos los tiempos? Y Caniggia fue el mejor. Porque Caniggia duró más tiempo que Diego. Esto ya no sé qué hacer. No, está muy bien. Para vos, ¿cuál es el jugador más feo de todos los que viste en tu vida? Feo de cara, feo que te dé susto. Rafa. Sí, el más feo. Sí. De la propaganda. Y mirá, yo hay un jugador que está en la propaganda que le está haciendo una propaganda por la botella de arena, que yo no me acuerdo cuál es. Ortega, sí. Botella de arena. Sí. que es el mismo que juega un río, sí. Claro. Marguita, sí. Y que ahora se fue a Turquía. A Turquía, sí. Al Fenerbahce. Sí. Pregunta número 13. ¿Qué personaje de la historia te gustaría conocer, Rafa? Cualquiera, alguien que te gustaría conocer, a alguien, sentarte a tomar algo, charlar. Charlar. Y a Vars, que me gustaría. Te lo vamos a decir, no es tan difícil, ¿eh? Uh-huh. Te lo vamos a conseguir. Te vamos a arreglar una semanita con Varsky.
Bueno, Rafa, las últimas cuatro preguntas de estas 17, de las 16, 38, tiene que ver con tu intimidad. Marqui estuvo laburando con Orozco también. Claro, en ese programa en Radio Nacional. Sí, por eso. Bueno, va la pregunta número 14 para vos, Rafa. Sí. ¿Cuándo fue tu última vez en el amor? Mi primera vez en amor. No, la última, Rafa. Y la última vez... Sí, mira, una chica de casa justamente me venía a buscar por mi casa cuando tenía quiosco, justamente. Ajá. Andaba loco por mí, y bueno, y justamente se dio la casualidad de que un día me pasaba a buscar para concretar una cita, justamente. Ajá. Y bueno, y salí dos o tres días más o menos y andaban... ¿Cómo te puedo decir? Andaba la joda, ¿viste? Porque no... Andaba cualquier chabón, ¿viste? Ya, ¿viste? No... Claro, era una trola. Directamente. Y Rafa, pregunta número 15. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Sí, varias veces, sí. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo bueno? ¿Eh? ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Valió la pena? ¿Cuánto pagaste, Rafa, por ejemplo? Sí, más o menos 30 pesos, más o menos, por ahí, por la zona de Constitución. Cuidado ahí, Rafael. Sí, sí. Con el lugar, te digo que es Río de Janeiro y... Santiago del Estero y... ¿Cómo se llaman? Y Juan de Garay, por ahí, por esos lugares. Sí. Y Riobamba también. ¿Lindas chicas te tocaron? ¿Eh? Sí, te tocaron lindas chicas, Rafa. Sí, no, sí. Pero por la noche a veces se presenta travestis. ¿Y le dice un travesti? ¿Cómo sabes que no era un travesti? ¿Eh? ¿Cómo sabes que no era un travesti? No, te das cuenta por la voz, por las piernas, las manos. O si tienen o no tienen, ¿no? Sí. Ajá. Perfecto. La número 16, Rafa. No sé cómo programarte esto. No, pero ¿cuáles son tus medidas? Para no las alcancé a medir, justamente. Estamos ante un extraordinariamente dotado Rafa. Yo creo que sí, ¿eh? Porque eso es lo que nos estamos debatiendo. No, aparte nos llegó un rumor de que Rafa era un súper dotado en ese sentido. Claro. La naturaleza había sido muy generosa con él. ¿Es así, Rafa? Sí. Está bien. Se ríe. Y entonces mide. Más o menos como para que nos des un... ¿Como cuánto? ¿Como qué mide? ¿Un peine? ¿Un matafuego? ¿Como una barrera? ¿Una cucharita? ¿Matafuego? Pregunta número 17. Sí. ¿Madurita o sub-20? ¿Qué preferís? Rafa, ¿una chica sub-20, menor, o una madurita, una mujer? ¿Y una sub-20? Una sub-20. Ajá. ¿Como quién? ¿Una sub-20 como quién? ¿Y como quién? Como tipo... Hay una chica que invitaron por el programa de Lalo Mier que se llama Peña, la chica Peña. Florencia Peña. Fernando Peña. Ajá. Está más cerca de los 30 que de los 20. Sí, aparte muy canchera la mina. Divertida, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Buen lomo, ¿no? Sí, buen lomo. Bueno, Rafa, la verdad... Es algo de 25 años esa mina. Hace años que cursa su carrera artística, digamos. Claro, sí, muy bien. ¿Crespo o Batistuta, Rafa? Y Batistuta. ¿Por qué? Y yo pienso que juega bien el fútbol. Ajá. ¿Bielsa tiene que seguir? ¿Bielsa? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a los técnicos les cuesta, o sea, cambiar jugadores, poner jugadores en la cancha. O sea, yo escuché una voz íntima siempre de Russo que decía que... ¿Quién está ladrando ahí? ¿Quién está ladrando? El perro. Un perro que yo tengo, justamente. ¿De qué raza es? ¿Eh? ¿De qué raza? Pastor de campo, justamente. ¿Pastor de campo? ¿Cuál es la raza pastor de campo? La iglesia del Reino de Dios. Ajá. Bien, Rafa. Sí. Hoy estamos tocando un tema un poco polémico, ¿no? Quisiéramos saber qué opinas vos de la vida de los enanos. ¿Es un drama la historia de los enanos? ¿Te parece que tendrían que sacarlos de la faz de la Tierra o te parece que habría que darles otra utilidad? No. ¿De los enanos? ¿Cómo? No sé a qué te referís. De la gente enana, de la gente de baja estatura.
Y no, yo creo que, bueno, o sea, yo creo que le tienen que dar una oportunidad igual que a todos. Totalmente de acuerdo. Bien, Rafa. Bien, Rafa. La última de Rafa. ¿Dualde o Menem? No, ninguno de los dos. Muy bien. No, ninguno de los dos. ¿De la Rúa? No, ninguno de los dos. Yo prefiero a la Chicholina. La Chicholina. Aguante, Rafa, Domínico. Rafa, un millón de gracias. Pero antes, ¿quién sale campeón? ¿Brasil, Turquía o Alemania? Y yo creo que Brasil. Brasil. Perfecto. Aplauso para Rafa. Rafa, nos queríamos dar ese gustazo de charlar con vos. Había dudas acerca de tu personalidad. Creo que han quedado disipadas. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y este momento compartiste con nosotros. Gracias por ser Rafa. No, de nada. Un abrazo, ¿eh? Listo, chao. Seguí dejando mensajes, Rafa, ¿eh? Seguí dejando mensajes. Sí. Y a ver si juega su partido el sábado. ¿Cómo? A ver si jugaría su partido, ¿sabes? No te invitaron, ¿no? No me enteré, pero bueno, yo encantado, Rafa. Así que, bueno, igualmente yo me lo propuse, o sea, a mí me avisaron. Está bien, está todo bien. Me avisaron por el curso que estoy haciendo yo. Bueno, dale, un abrazo grande y saludo a los papás de Pablo Charri. Listo, chao. Hasta luego. Chao. ¿Querés un cafecito? Por favor. Ya un cafecito. Tres cafés.